Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño a la doctora Sabina Fredrick, autora de Las trampas del pasado, las Fuerzas Armadas y su integración al Estado Democrático Argentino. Esta obra obtuvo el Premio Nacional de Cultura al Mejor Ensayo Antropológico 2010-2013. Podría decir que la invitamos por este libro, pero no solo por eso. Sabina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto. Al contrario, los agradecidos somos nosotros de tenerte aquí. Según tus propias palabras, este libro da cuenta de una investigación y de tu experiencia como antropóloga social en un cargo público. Te pido que contextualices la investigación y el cargo. Sí, es así. En realidad yo empecé a interesarme por temas policiales y luego militares entre el 2005 y el 2008, que me dediqué específicamente a la investigación de esos temas. Y luego fui convocada por el Ministerio de Defensa de la Nación a ocupar el cargo de subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa. Cargo que ocupé hasta el 2011. En verdad, la actividad de investigación sobre los militares, una investigación empírica con trabajo de campo antropológico, implica conversar con los militares, participar de sus actividades cotidianas, extraordinarias, etc. No había sido hecho en la Argentina, con excepción de un antropólogo también, que se había dedicado a trabajar sobre el Colegio Militar de la Nación. Esa investigación que hicimos en el 2008 fue a pedido del Ministerio de Defensa. Entonces yo fui, digamos, incorporándome al mundo militar gracias a que el Ministerio de Defensa permitió esa investigación. Y luego me convocaron a un cargo de gestión que se ocupaba de la educación militar y de la educación civil para la defensa. Y eso fue lo que hice entre el 2009 y el 2011. Durante la gestión de... 2 años durante la gestión de Garré y 1 año durante la gestión de Puricelli. Quiero contarte la sensación que compartimos quienes leímos el libro. Tu estilo instala la curiosidad y compromete la memoria. Vas dejando señales, casi de suspenso, que cobran sentido luego. Por ejemplo, ¿por qué decís que esta experiencia tuya tuvo lugar en aguas turbulentas? Bueno, gracias por los halagos, ¿no? A veces es difícil despertar la curiosidad e invitar a la gente a leer el libro, ¿no? Y no quedarse con las 3 primeras páginas. El mismo título despierta la curiosidad. Sí. Bueno, fueron aguas turbulentas porque por varias razones que yo trato de reproducir en el libro.
En primer lugar, porque la gestión de Neil Lagarré fue la primera gestión, esto reconocido por los propios militares, muchos de los cuales no estaban de acuerdo con su gestión, la primera gestión de gobierno que se introdujo en la profundidad del mundo militar, tratando de entenderlo, e interviniendo sobre los campos que era posible intervenir. Era la primera vez que eso ocurría, que eso ocurrió. Y además fue la gestión más larga de un ministro, ¿no? Duró 5 años. Pero claro, lo turbulento era que quien fue ministra había tenido una vinculación con la izquierda peronista. ¿Cómo percibían los militares la gestión de la ministra Garré? Me gustaría que profundices en ese aspecto. Siendo ella una mujer civil y justamente teniendo un pasado militante, no diría terrorista, pero revolucionario sí. Bueno, inicialmente fue muy mal visto, ¿no? Porque era una provocación, ¿no? Era visto como una provocación, como muchas otras que el presidente Néstor Kirchner, que fue quien decidió ponerla a ella, había protagonizado con los militares, ¿no? Como aquella escena, no les tengo miedo, ¿no? En el colegio militar. ¿Y era tal? Y yo creo que fue un poco una provocación, pero yo creo que la doctora Garré supo, con las críticas que uno puede tener, ¿no?, a su gestión, supo aprovechar el momento y hacer mucho más que lo que Kirchner le pidió. Mucho más realmente. Y eso, digamos, todos los que fuimos parte de esa gestión somos conscientes del modo en que ella intentó leer todo lo que pudo, cosa que es raro, ministro, pero veía absolutamente todo, se interiorizaba de todo lo que podía. Trató de que los funcionarios que la acompañaran fueron funcionarios calificados. Pero es cierto que para los militares el momento en que Garré gestionó, que fue el momento donde los juicios por delitos de lesa humanidad fueron increyendo, arrancan en el 2003, 2004 y ella empieza su mandato en el 2005, fines del 2005, y el hecho de que Garré, que es así, fue un mandato de Kirchner, le dijera que aplicara la política de derechos humanos al interior del ámbito militar, eso obviamente fue siempre una provocación, ¿no? Se mantuvo como provocación durante toda la gestión. Dentro del Ministerio hubo una Dirección Nacional de Derechos Humanos, que creo que todavía sigue existiendo, que se ocupaba de revisar los archivos, enviar, no cada vez que había censo, enviarlos al Centro de Estudios Legales y Sociales, al CEL, para habilitar o no las promociones. Entonces, todo eso fue vivido como provocación. Pero había muchas otras políticas y otras medidas que eran bien vistas por algunos militares y por otros, luego de que ella se fue, sí quedó la sensación de que había sido la única ministra, sigue siendo, aún en este gobierno, que entendió de qué se trataba. Aunque probablemente muchos de ellos no compartían la orientación que ella daba, ¿no?, a la gestión y, por supuesto, hubo otros problemas que están también para charlar, ¿no?, como el tema de la falta de inversión en equipamiento, ¿no?, que sigue siendo un problema, ¿no?, en el ámbito. Te interrumpí cuando me estabas respondiendo por qué considerabas que esta experiencia tuya había transcurrido en aguas turbulentas. Bueno, una es el factor Garré, lo otro es que ella también permitió la incorporación de personas especialistas y profesionales de disciplinas que nunca antes habían ingresado a ese ámbito, entre ellas gente como yo, antropólogos sociales, menos sociólogos, muchos abogados de derechos humanos, y sobre todo, bueno, mujeres, muchas mujeres, yo en ese momento era más joven, y digamos, investigadores del CONICET, profesores universitarios, como en mi caso, de universidades nacionales, o sea, personas que nunca habían tenido mucho contacto con ese ámbito. Mi nombramiento como subsecretaria de formación fue también ambiguo. Por un lado, yo venía de tener un contacto estrecho con muchos militares por la investigación que habíamos hecho en el 2008 y el 2007. Había generado un cierto respeto, porque como antropólogos, los antropólogos intentamos entender el mundo de los otros incorporando la perspectiva que los otros tienen de su mundo,
Y eso había sido valorado por un sector de los militares, sobre todo en el ejército, del ejército, poco menos de la Armada y de la Fuerza Aérea. Pero teníamos como un cierto respaldo, porque entendíamos de qué se trataba, cuáles eran los problemas, ¿no?, que los aquejaban, sus sufrimientos, sus horizontes, etc. Pero también era una provocación, porque yo era una mujer joven, que venía de un ámbito universitario nacional, que para muchos militares es la izquierda. No importa mucho qué es lo que uno piense, pero bueno, yo me considero está un poco de centro izquierda, claro. Inclusive asociada al campo revolucionario, cosa que jamás, a la militancia, cosa que yo tampoco tengo en mi historia. Entonces eso hacía de ese ámbito un ámbito plagado de, digamos, un campo minado. Que yo traté y creo que supe sortear, intentando en algún sentido desarrollar lo que los antropólogos creo que tenemos que desarrollar, que es la posibilidad de construir puentes, ¿no?, entre esos mundos que parecen antitéticos, ¿no?, antagónicos, como era, bueno, aquel del cual venía Garré, y que venía muchos de nosotros, ¿no?, porque el mundo universitario de las ciencias sociales es un mundo que se tiene a los militares como los enemigos, los tenía como los enemigos, por definición. Tratar de mostrar cuánto nos parecemos, cuánto más nos parecemos de lo que estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Y yo creo que eso hizo que muchos militares que también sabían que eso era una deuda, porque somos argentinos todos, supieron verlo, y eso hizo que muchos, digamos, me acompañaran o que fueran finalmente copartícipes de las reformas que hicimos, ¿no? Apelo a tu experiencia para formularte la siguiente pregunta. Cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, no sé por qué, pero pensamos en una estructura machista. ¿Qué ganaron cuando las mujeres se integraron en forma activa a esa organización? Bueno, ganaron mucho, creo yo, y ellos también creen. Desde mi desconocimiento, yo diría que se humanizaron, pero creo que vos podés aportar mucho más. Se volvieron más parecidos al mundo real, ¿no?, a la sociedad que creen representar, porque ellos tienen un interés en reflejar la diversidad que hay dentro de la sociedad, y las mujeres hoy, no podemos decir lo mismo de esto hace 40, 50 años, las mujeres hoy son parte del mundo activo, ¿no?, no solo del mundo doméstico. También lo son del mundo doméstico, pero son del mundo activo. Entonces, ellos ganaron en representación del mundo social, dicen que ganaron en higiene, en presentación, en cortesía interna, ¿no?, entre ellos. Ganaron en el respeto también a la diversidad interna, a las habilidades que las mujeres muestran que ellos no tienen. En algunos ejercicios, qué sé yo, por ejemplo, los ejercicios de supervivencia en el mar, las mujeres resisten mucho más que los varones. Ganaron en competitividad académica, porque las mujeres son mucho mejores académicamente que los varones. Están, más aplicadas. Sí, y estudian más y son, digamos, les va mejor. Yo creo que en ese sentido ganaron mucho. Y además siguen un proceso que es mundial, porque las mujeres están en las Fuerzas Armadas del mundo occidental desde hace, no sé si mucho más tiempo que en Argentina, pero bueno, van ampliando, ¿no?, su presencia y conquistando lugares que antes eran insospechados. Con discusiones, ¿no?, siempre, ¿no?, sobre, bueno, la intervención en la línea de combate, sobre qué clase de entrenamiento hay que darle, si el entrenamiento tiene que ser igual o tiene que ser equivalente en el sentido de las funciones que cada uno desempeña. Pero yo creo que ganaron mucho, y quiero decir, por el conocimiento que yo tengo de las fuerzas de seguridad, como la gendarmería o las policías, las Fuerzas Armadas han sido mucho más innovadoras en su manera de integrar a las mujeres de lo que, y mucho más tempranamente, ¿no?, lo hicieron de lo que lo ha hecho la gendarmería, por ejemplo, ¿no?, que las incorporó recién en el 2007, o sea, casi 10 años después que el ejército. Preparar hombres y mujeres para la guerra requiere más que tiza y pizarrón. ¿Pudiste constatar recursos suficientes para prepararlos para la guerra? No. nosotros nos dedicábamos, de alguna forma, a la parte blanda de la formación, ¿no?, en instrucción.
a la organización del tiempo, de los espacios, de los contenidos, ¿no? De lo que era posible con los recursos que había. Pero ese es un gran problema que viene desde hace ya, desde principios, fines de los 80, ¿no? Principios de los 90, que un poco se agudizó, pero que es una constante. Yo diría que es casi una política de Estado haberle cerrado la canilla a los gastos en equipamiento para la defensa. Se han ido en gastos de sueldos, hoy creo que un porcentaje, creo que hay un 90% del presupuesto que se ocupa en salarios, 10% en gastos de funcionamiento y no alcanza para nada, el material es obsoleto, y los esfuerzos que se han hecho son insuficientes porque hace falta mucho dinero, ¿no? para comprar aviones, comprar barcos. Y ahí hay como un juego de suma cero, nunca se sabe qué está primero. Bueno, primero, siempre la discusión, sobre todo ahora con lo que pasó con el submarino, ¿no? Es, bueno, ¿para qué tenemos Fuerzas Armadas? ¿Para qué están? Me parece que hay una discusión pendiente, social, una discusión social pendiente, ¿no? Sobre para qué queremos militares. Esquemas interpretativos es una clave de la que das cuenta desde el inicio del libro. ¿Cuál es su importancia en el desafío de apreciar el presente considerando el pasado como variable decisiva? Bueno, yo descubrí que lo descubrí después de alejarme de la gestión, ¿no? Cuando renuncié en el 2011 y volví a la actividad académica, me fui dando cuenta que tal vez el modo en que se demostraba esa turbulencia, ¿no? Esas aguas turbulentas, ese campo minado, era enfrentarse con formas de ver el mundo militar contrastantes, que yo llamé esquemas de interpretación, ¿no? Del mundo militar. Por un lado, existía una dominante en ese momento que definía las políticas hacia los militares de manera de evitar la repetición del pasado. Ese pasado vinculado con el terrorismo de Estado, que como todos obviamente acordamos, fue trágico, ¿no? para mucha gente y también para la historia posterior de la Argentina. Entonces, las medidas eran evitar la repetición, como si el pasado pudiera repetirse. Y sobre la educación, inclusive sobre las políticas de género, una gran parte de las medidas tenían que ver con la humanización, ¿no? Porque las mujeres no habían sido parte del terrorismo de Estado, no había mujeres militares en ese momento, entonces se las consideraba como exentas, ¿no? Del mal. No sé, sabemos que las mujeres no estamos tan exentas del mal, como se cree. Entonces, muchas de las políticas estaban pensadas para conjurar el pasado. Y ese esquema de interpretación era incapaz de ver el presente de los militares. ¿Qué militares teníamos nosotros en ese momento? ¿Qué militares tenemos hoy? ¿Cómo habían cambiado? ¿Cuáles eran sus aspiraciones, ¿no? ¿Qué relación con el orden democrático tenían? ¿Qué vida familiar y profesional tenían? O sea, había como una ausencia de conocimiento en ese sentido. Y de interés, ¿no? Porque no había presente, ¿no? Lo que había era pasado. Y que, digamos, tiene bastante explicación en el hecho de que la historia argentina de los años 70 es una historia que dejó traumas, ¿no? Que existen, que los juicios ayudaron un poco a manejar, a disolver, pero que aún existen. Y eso uno lo podía encontrar lo puede encontrar todavía hoy en sectores civiles, digamos, defensores de los derechos humanos, como los detractores también de los derechos humanos, ¿no? Que hoy todavía tenemos grupos que defienden la violencia ejercida por militares en alianza con los civiles sobre la población, ¿no? Culpable o no culpable, ¿no? Defienden las desapariciones, las torturas. Entonces, hay un esquema de interpretación que está sobrevolando la cosmovisión argentina al presente, y después hay otro que es subordinado, creo yo, que trata de entender el mundo actual, ¿no? De los militares. Yo un poco diría que me inscribo en ese lugar por mi disciplina, ¿no? Por la antropología, que trabaja, no trabaja con fuentes. Nosotros trabajamos con el mundo contemporáneo.
Y el paso por la investigación esta que hicimos en el 2008, que fue pedida por el Ministerio de Defensa, por la ministra, si la ministra también cabalgaba entre los dos esquemas, ¿no? No repetir el pasado, pero a la vez tratar de entender el presente. Esa investigación nos permitió ver cómo habían cambiado los militares, ¿no? ¿Qué problemas tenían, los problemas que tenían con sus familias, la dificultad para arrastrar a la mujer y a sus hijos al destino que los altos mandos los obligaban a ocupar, ¿no? Militares que tenían a sus mujeres profesionales con intereses y una carrera propia, hijos que les pasaban factura, que no estaban para nada de acuerdo con seguir al padre donde fuera, que querían tener sus amigos, ¿no? Pensemos que los oficiales de las Fuerzas Armadas, especialmente del ejército, cambian de destino cada 2 o 3 años. En un país como la Argentina, que una cosa es vivir en Buenos Aires, otra cosa es vivir en Cobunco o en Rospentec, que está ahí en el extremo sur de Santa Cruz contra la cordillera. Bueno, las configuraciones familiares habían cambiado muchísimo, la familia militar ya no era lo mismo que hacía 40 años, el sacrificio que los militares estaban dispuestos a pagar ya no era el mismo, y eso mostraba que el presente no era ya la repetición del pasado. Entonces, las políticas tenían que, a mi modo de ver, ser pensadas en el contexto en el cual se estaban aplicando, ¿no? Porque realmente es un anacronismo creer que el pasado se puede repetir. Exacto. Mencionaste que, o hiciste mención a tu renuncia en 2011. ¿Es imprudente preguntarte por qué renunciaste? No. Me alegra que me lo preguntes. Cuando la doctora Garré se fue al Ministerio de Seguridad a fines del 2010, en diciembre del 2010, porque la presidenta ¿no? creó ese ministerio y bueno, le pidió que fuese ella la ministra de Seguridad, hubo un interés ahí de la ministra Garré de que yo me incorporar alguna actividad más en la función pública en seguridad, y yo le dije que no porque nosotros estábamos avanzando en una reforma, que cuento un poco en el libro, de la educación de los oficiales, que había, realmente fue un trabajo que creo que fue valioso porque contó con el consentimiento de buena parte de los militares que estaban en las áreas de educación en ese momento, especialmente del ejército. Que la entendieron, o sea, que la hicimos juntos la reforma, ¿no? No es que se la tiramos por la cabeza y le dijimos, usted no, tratamos de... La elaboramos juntos durante un proceso que llevó un año, hasta diciembre del 2010 había durado un año el proceso. Habíamos dejado establecidos los criterios, Garré firmó los criterios de la reforma, pero había que cambiar los planes de estudio, cambiar el régimen de estudios, había que hacer muchas cosas, entonces yo le dije, prefiero quedarme acá, con el nuevo ministro, que era Puricelli, para terminar ese proceso. Y bueno, eso hice, el ministro Puricelli avaló, cuando él entró, dijo que todo lo que se venía haciendo para él era lo que había que mantener, y bueno, avanzamos en las reformas, mucho trabajo de definir las competencias generales específicas, los contenidos, discutir con profesores, realmente fue muchísimo trabajo durante todo el 2011, y cuando hubo que firmar los planes de estudio, el ministro no los firmaba. No firmaba. Conflicto. Y ahí vino el me voy. Y entonces yo hice algunas gestiones. Finalmente el ministro aprobó, firmó las reformas, pero cuando la presidenta fue reelecta, y ratificó a Puricelli en el cargo de ministro de Defensa, yo dije, no sigo. Y firmé una renuncia indeclinable y me volví a la universidad. ¿Cómo se concebía la profesionalización militar en el escenario civil y militar, en el contexto histórico que investigaste, o en los contextos históricos que investigaste y en los que interviniste? Bueno, ahí... Pero te puedo pedir un favor, sí. ¿Me lo contestás después del corte? Sí, claro. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes.
Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Antes del corte te preguntaba cómo se concebía la profesionalización militar en el escenario civil y militar, en los contextos históricos que investigaste y en los que interviniste. Bueno, yo creo que eso es algo que se modificó en estos últimos 30 años, porque para los militares también la vuelta después de lo que ellos, algunos de ellos llaman Guerra Sucia, y de Malvinas, ¿no? De la derrota de Malvinas, eso, digamos, generó en su propia cosmovisión sobre el mundo militar también una gran turbulencia, ¿no? Nosotros ahí lo que descubrimos es que los militares generacionalmente se distinguían, ¿no? Entonces, digamos, había un grupo que yo creo que era mi generación también, ¿no? Como los que compartíamos un poco el pasaje, ¿no? De la juventud en los años 80, haber vivido, digamos, nuestra adolescencia, juventud temprana durante la dictadura, etc. Aunado al proceso democrático también. Aunado al proceso democrático, al hecho de que era gente que se había crecido, no había madurado también intelectualmente durante la democracia. Ahí había una generación que en ese momento tendría 40 años, ¿no? Aproximadamente, que pensaba la vida militar no como una vida que comprimía su existencia, sino que iba como siendo relegada a solamente la actividad profesional. Es decir, había un proceso de pensar su dedicación al mundo militar como una dedicación de tiempo parcial. Y esto es una contradicción, porque todos ellos van a decir, no, en la vida militar son H24 son 24 horas todos los días. Sí, pero no, ¿no? En tiempos de paz, no. En tiempos de guerra, sí. Y eso empezaba a ganar terreno, y las mujeres tuvieron un gran papel, las mujeres militares, en esa reorganización del tiempo y de la concepción de la vida profesional, ¿no? Que la profesión es una parte de la vida de una persona, no es toda la vida. Como las mujeres militares son las que tienen que, digamos, las que están autorizadas a tener el tiempo para dedicarse a sus hijos, al cuidado de sus familiares, ¿no? Todas esas actividades que los varones se supone que no hacen, aunque ellos también empiezan a reclamar tener lugar para tiempo para sus hijos, las mujeres fueron las primeras que desafiaron esa idea de que la vida militar comprime la totalidad de la vida, ¿no? Y yo creo que eso cambió, o sea, la profesionalización militar en los años 60, que fue esa, inclusive eso que generó una guerra interna, ¿no? Entre azules y colorados, no era la misma idea de profesión militar que uno puede encontrar ahora, ¿no? Y en este cambio, lo que se ve, inclusive en las generaciones más jóvenes, que hoy tienen 35, 36, que están haciendo la Escuela Superior de Guerra, uno ve ahí gente que está muy interesada en la especialización profesional,
¿no? Entonces, que la institución no se ocupe tanto de lo que el militar hace con su mujer, con sus hijos, con su tiempo libre, sino que se dedique a fortalecer la especialización profesional, ¿no? En los años 60, la profesionalización militar era alejar la política de la vida militar. Hoy eso ya está bastante, digamos, resuelto. No quiere decir que no exista, obviamente, una suerte de contaminación, ¿no?, de la política y la vida militar. Pero hoy está, me parece, más presente la idea de que la profesión implique mayor exigencia profesional, ¿no? Y esto que digo es sustantivo, porque muestra la conexión que hay entre los procesos de cambio de nuestras Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas Occidentales, ¿no? Las discusiones que hoy hay sobre cómo cambian los militares en Estados Unidos, en Francia, en Holanda, España, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con cómo el militar empieza a verse a sí mismo como un profesional. Y la institución tiene que dedicarse a resolver los problemas profesionales, no necesariamente los problemas familiares, como ocurría hace 30 años. Cuando un investigador usa la expresión sin lugar a dudas, hay que tomar nota. Afirmás que la retracción de las fuerzas militares sobre el Estado Nacional fue producto y a la vez decisión del avance de otros sectores y agentes. ¿Cuáles? Sí, tengo un artículo que está, de alguna manera, digamos, el contenido está expresado en el libro, pero forma parte de otro libro que se llama La declinación de los militares como élite socioestatal, ¿no? Donde muestro con fotografías que ellos me tomaron a mí, cómo yo, de alguna manera, como otros actores, ¿no?, ahí representa el ascenso de otros sectores sociales, un poco lo que planteaba al principio, dentro del Estado Nacional, ¿no? Y yo creo que durante el gobierno, sobre todo de los dos presidentes Kirchner, también ahora, aunque no tanto, ahora por ahí son otros también, pero no tanto como en ese momento, hubo un ascenso de intelectuales, expertos, especialistas, académicos, científicos, al Estado, ¿no?, ocupando puestos en la función pública. En el Ministerio de Defensa había 3 investigadores de CONICET siendo funcionarios simultáneamente en un momento. 2 en la Secretaría de Ciencia. Había, dijiste, ¿hoy no hay? Hoy en el Ministerio de Defensa no hay. Hoy no hay. El Ministerio de Seguridad tiene un poco más hoy. Hay un área que tiene unos cuantos investigadores, pero en aquel momento el Ministerio de Defensa tenía 3 y yo era una. Y para ellos es muy respetable. Alguien que es doctor, no doctor abogado, sino doctor que hizo un doctorado, ¿no?, y tiene una tesis, para los militares era algo para respetar. Y también ser investigador del CONICET. Pero venir del ámbito universitario, de la Universidad Nacional, pública, eso ya era un poco dudoso. Entonces, yo creo que nosotros ascendimos, y eso se ve en otras áreas del Estado también, ¿no? Y yo diría que de alguna forma ese proceso empieza en los 90, ¿no?, con el gobierno de Menem, donde hay una especialización técnica, ¿no? Hay como la emergencia de profesionales y técnicos que entran al Estado y que asesoran a los políticos, ¿no? Y eso se fortalece en la década siguiente, en la primera década del siglo XXI. Creo que nosotros representamos un poco eso y ellos fueron teniendo un papel menor. ¿Cuándo y por qué, Sabina, dejó de ser atractivo para los jóvenes incorporarse voluntariamente a las Fuerzas Armadas? Y dejó de ser atractivo cuando perdió prestigio ser militar. Y eso es consecuencia de tres procesos en Argentina. Dos propios de nuestra historia, que ya mencioné. Uno es la posguerra de Malvinas, la derrota de Malvinas, o sea, los militares derrotados en su propio terreno. La intervención de los militares en seguridad interior y el desastre que hicieron, ¿no?, las desapariciones, las torturas y todo eso que fue completamente ilegal, ¿no?, y repudiado. Pero también la posguerra fría, que también es un proceso que nos atravesó y del cual tenemos poco registro nosotros.
Eso le alteró el lugar de los militares en relación al Estado Nacional. Lo alteró acá y lo alteró en otros países del mundo también. Y hoy, digamos, esa división que trazaba la Guerra Fría entre comunistas y anticomunistas, ¿no? Pro Unión Soviética y pro yanquis, se disolvió por completo. Y en su lugar, bueno, para la OTAN, para los ejércitos aliados del Tratado del Atlántico Norte, está un poco más claro, porque, bueno, tuvieron la guerra de Irak, ¿no? De Irán, Afganistán. Nosotros intervenimos en la guerra del Golfo, o sea, alguna participación tuvimos, pero también está un poco más desdibujado, porque hoy los militares, digo, no tienen la clase de conflicto que tenían, que tuvieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Está desterritorializado el conflicto. Entonces, ser militar hoy, en algunos países, digamos, es una actividad prestigiosa porque intervienen en la guerra, pero una guerra que no tiene mucho que ver con ellos, ¿no? Hay un montón de filmografía que muestra claramente ese problema, pero tienen un poco más de prestigio que acá. Acá les agarró la posguerra fría y las otras dos, yo llamo posguerra, para ellos es una posguerra, aunque, digamos, no es políticamente correcto hablar de guerra sucia por una cuestión judicial, ¿no? Pero para ellos sí lo fue, ¿no? Porque además ellos creen que ganaron esa guerra contra el terrorismo, ¿no? El terrorismo subversivo, y hoy están todos enjuiciados. Entonces, el avance, cuando empiezan los juicios en el 2003, se puede ver la curva de inscriptos en las escuelas militares baja, desciende abruptamente, sube cuando hay desempleo, pero baja notablemente cuando empiezan los juicios. Y hay una modificación en las campañas, que yo lo analizo en una de las secciones del libro, hay una modificación en las campañas de divulgación, de difusión que ellos hacen, que les permite subir un poquito más el número de interesados. El número de interesados para poder seleccionar, porque hubo épocas en las que no se podía seleccionar a la gente. ¿Reconoces en vos una cuestión central y formulás una pregunta, a mi juicio, clave? Quiero trasladártela. Y la leeré para no perder el sentido que le otorgaste. ¿Hasta qué punto era posible saber, entrado el siglo XXI, de qué modo la formación básica impartida hasta los años 80 en las academias militares había determinado conductas homicidas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas? Es una pregunta clave, sí. Esa pregunta para mí es una pregunta que no se enuncia mucho, ¿no? Por eso traté de escribirla y hacerlo lo más clara posible. Hay una suposición de que el modo en que se formaban los militares en los años 70 o hasta los años 80... ¿Fundada la suposición? Es una suposición infundada porque no hay datos acerca de cómo se formaban, no hay estudios acerca de cómo se formaban. Y hay una tentación que yo creo que es la que hay que combatir, la que tratamos de combatir nosotros, que es creer que los contenidos que se estudian son los que definen los comportamientos de las personas, ¿no? Entonces, aplicable a otros campos eso también, aplicable, ¿no? A otros campos, ¿no? Que esto tiene que ver un poco con una concepción sobre lo que es la enseñanza, la transmisión y el aprendizaje, ¿no? Los militares como ellos dicen, lo que no entra por la cabeza entra por los pies. Los militares aprendían mucho, como las fuerzas de seguridad, por lo que se llama el baile, la manija, ¿no? Ese sacrificio corporal extremo. Y ese aprendizaje, yo creo que ese es el peor de los aprendizajes, ¿no? Eso es algo que yo creo que tiene bastante que ver con cómo se vinculan las personas con los que consideran inferiores, ¿no? Digo, porque ellos se consideran superiores y subalternos, ¿no? Los superiores tenían el derecho a maltratar a los subalternos de formas completamente arbitrarias, que ellos mismos cuentan, que nada tenían que ver con la profesión militar, no tienen que ver con ser mejores, ni con poder afrontar riesgos, ni afrontar las condiciones extremas. No tenía nada que ver con eso, tenía que ver con el maltrato, con la idea de maltrato, ¿no? Maltrato que en realidad era,
el maltrato era sacrificio, ¿no? Sacrificio para pertenecer. Todo eso yo creo que sí es, eso es algo que fue desapareciendo. ¿Por qué estaban tan instaladas estas dos lógicas en la formación militar? El internado, si se quiere, obligatorio, y la lógica del sacrificio. Bueno, porque hay digamos, hay una parte del sacrificio que es, podríamos decir, necesaria, ¿no? Ellos son los únicos ciudadanos que tienen el uso de la fuerza del Estado delegada y la habilitación de dar la vida, ¿no?, en nombre de la patria o de la Constitución, eso va variando, y también de matar, ¿no?, en nombre de ese símbolo. Entonces, el sacrificio es necesario para conectar a estas personas con algo trascendental, que es la nación, ¿no? Si no, ¿por qué uno va a morir? ¿Por qué va a dar la vida a uno, realmente? O sea, ninguno de nosotros estaría dispuesto a eso. Entonces, estas son personas que, para poder someterse a esas condiciones, necesitan estar interesadas en esa relación con lo trascendente, que en este caso es la nación. ¿Cómo se logra esa conexión? Es lo que un poco hay que debatir. ¿Cómo se logra en tiempos de paz y qué se hace en tiempos de guerra? Que no es lo mismo. O sea, no se puede entrenar a una persona en tiempos de paz y someterla a sacrificios que pueden acabar con su vida, como pasa, porque con el submarino murieron 44, creemos, pero vienen muriendo muchos cadetes, aspirantes a suboficiales, oficiales y suboficiales, en accidentes a cuentagota, que de los cuales nosotros ni nos enteramos. Y parece como que eso es parte de la formación militar, porque cuando estén en situaciones de guerra, entonces hay que... Y la verdad es que estamos desperdiciando vidas humanas, ¿no? ¿Cuál es tu criterio de cómo lograrlo en tiempos de paz? Yo creo que en tiempos de paz es muy importante una simulación controlada, ¿no? Una simulación controlada quiere decir someter a las personas a condiciones que ninguno de nosotros estaría dispuesto a pasar. A soportar, a, sí. A pasar porque prefiere un sentido de la vida un poco más hedonista, ¿no? Que por ahí el que tienen quienes deciden ser militares. A situaciones controladas que no impliquen riesgo de vida. Entonces, que haya médicos presentes, que digamos la gente no tenga que hacer uso de equipamiento que pueda terminar con la vida de ellos. Como me pasó a mí haciendo un trabajo de campo, explotó una yo lo cuento en el libro, una ametralladora en un M113, que es un vehículo anfibio, y llenó de esquirlas a un cadete de tercer año en un ejercicio, ¿no? Y bueno, hoy todos los que estaban controlando ese ejercicio están procesados. Entonces, hoy también tenemos ese fenómeno, ¿no? La justicia carga contra esas personas porque no han tenido el cuidado suficiente. Entonces, yo creo que el ejercicio controlado es tener materiales que estén en condiciones, cosa obviamente que son responsables los gobernantes, ¿no? Y luego tener esa habilidad de, bueno, si hay que soportar el frío o el calor extremo, ir cuidando a la gente. Lo que ocurrió hace un par de semanas con los cadetes de la Escuela de Policía de La Rioja muestra lo que pasaba antes en estos lugares, que hoy ya no ocurre tanto, ¿no? Porque la gente lo denuncia. Me refiero al chico que murió. Sí, yo creo que no solo cambió la fuerza, sino que cambió la sociedad en su contexto, ¿no? Exacto, sí, cambió la sociedad y eso es un parámetro, ¿no?, para ellos. Entonces el sacrificio es importante. Yo también me he sacrificado, vos todos. También te has sacrificado, todos nos sacrificamos, pero es un sacrificio que nos mantiene con vida, ¿no? Hoy hay militares de mi generación que han perdido la audición, que en entrenamientos de comando, después de pasar la guerra, cuando no hay ningún conflicto, realmente yo creo que eso no se justifica. La conexión con lo trascendental puede ser, en tiempos de paz, someterse a esos riesgos, pero también tener alguna relación con la comunidad, ¿no? Un servicio hacia el otro. Y luego hay otro elemento que yo creo que es que también muy importante, sobre el cual la reforma educativa trató de hacer pie, que es la responsabilidad. ¿Quién es responsable, ¿no?, de la formación de una persona y de los actos de una persona subalterna? Y ahí el subalterno yo creo que tiene que crear su propio sentido de la responsabilidad.
lo que hace o deja de hacer, las órdenes que da o las órdenes que recibe, no deben ser cumplidas automáticamente, ¿no? Esto es la ley de la obediencia. Subordinación y valor, obediencia de vida. Claro, tienen que ser cumplidas porque el subalterno tiene conciencia de lo que está haciendo está dentro del orden de la legalidad, ¿sí? Y no porque el superior se lo ordenó o le esté respirando en el cuello para ver lo que hace día y noche. Entonces, los cambios que nosotros hicimos estuvieron dirigidos a introducir ese sentido del ejercicio de una libertad responsable que yo creo que enseña un poco la universidad. Y ese fue el punto más, justamente el más resistido, ¿no? O sea, no es que el subalterno tiene que hacer las cosas correctamente porque alguien lo está mirando. Las tiene que hacer correctamente porque él sabe que son, ¿no? Son las acciones correctas. Y yo creo que eso sí tiene mucho que ver con lo que venía ocurriendo, ¿no? Y tal vez lo que ocurría en los años 70, donde la relación jerárquica era una relación entre personas que casi no se veían, donde había un miedo, un terror prácticamente a los oficiales instructores. Eso cambió muchísimo, los oficiales instructores y los cadetes se comunican por celular, todos tienen internet. En los años 70 nadie sabía lo que pasaba afuera, no leían los diarios, estaban realmente encerrados. Hoy el régimen de internación fue cambiando, no tiene nada que ver con aquel. Hay muchas más libertades y yo creo que el sacrificio se inscribe en ese orden más relativo, ¿no? Esto es algo que los militares discuten todavía hoy, ¿no? El punto del sacrificio es una de las cosas que más me discuten del libro y yo creo que probablemente haya que seguir, digamos, trabajando, ¿no?, en ese sentido. Desarrollaste estudios vinculados con la dimensión laboral de la policía. ¿Qué es dable esperar de la tensión que se genera en la sociedad cuando suceden hechos que se valoran de manera opuesta? Por ejemplo, para todo hay varias lecturas. Sí, yo creo que, tenemos en los últimos meses varios episodios, ¿no?, que pueden dar cuenta de eso. Es muy difícil para los sectores autodenominados progresistas pensar a la policía como un ámbito laboral de trabajo, ¿no? Los policías solo reprimen trabajadores, ¿no? Los trabajadores son nosotros. Perdón, la policía solo reprime trabajadores. Trabajadores, ellos no son trabajadores, la policía reprime a los trabajadores. Entonces, ¿cómo van a ser ellos trabajadores, no? Y hay una de los sectores, digamos, más de izquierda, tienen ese pensamiento. Son represores, por definición, no pueden ser nunca trabajadores. Los policías se ven a sí mismos a veces como trabajadores y otras veces como no trabajadores, ¿no? Pero eso es variable y hay todo también un debate interno sobre el tema de la sindicalización policial, que acá está prohibida. Y dicho sea de paso, no está prohibida en Uruguay, el único país de América Latina donde no está prohibida, y está permitida en todo el mundo occidental. Lo que no está permitido es el derecho a la huelga, ¿no?, de la policía. Yo creo que la discusión sobre las policías, sobre hacia dónde llevarlas, sobre qué se puede permitir o no se puede permitir, está contaminada por el posicionamiento ideológico. Muy difícil sacarla de esa confrontación, y eso tiene que ver con la historia, nuestra historia, ¿no? Con el hecho de que, bueno, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas son sospechadas, ¿no? Son sujetos sobre los que hay que desconfiar. Y ellos se hacen cargo también de eso, ¿no? Si uno lee, estoy adscripto a algunos grupos de Facebook de gendarmes y policías, y ellos en general, no todos, adhieren a una posición ideológica, podríamos decir, de derecha, ¿no?, identificada hoy con este gobierno. Y rechazan al gobierno anterior. Y ese rechazo tiene una parte que está justificada, que yo un poco lo he manifestado en algunas otras entrevistas, que es que el gobierno de los Kirchner no supo darles a estos sectores, a los uniformados, un reconocimiento a su tarea, ¿no? Fueron
mucho más el peso de la desconfianza, de la sospecha, ¿no? Del desconocimiento y del maltrato, tal como ellos lo perciben, tal como las fuerzas sociales lo perciben, que lo otro. Y este gobierno, el actual, está del otro lado, ¿no? Hace reconocimientos que son complicados y con consecuencias que son graves, ¿no? Para los propios, inclusive para los propios efectivos de las fuerzas de seguridad, yo creo que no les hace bien lo que ciertas defensas, ¿no? Como la famosa doctrina de Chocobar. Yo creo que va en contra de ellos mismos. Pero bueno, ahí acá pesa mucho esa especie de oposición ideológica y política, y las medidas se toman mucho más en función de la diferenciación con el anterior que en función de lo que es bueno para los ciudadanos que son parte de estas fuerzas y para la ciudadanía, ¿no? Que tiene que ser beneficiaria de sus servicios y además que nosotros con nuestros impuestos pagamos esos sueldos. Así que, y yo creo poco en las manifestaciones en las redes de apoyo a la doctrina de Chocobar, se hacen... Con poco conocimiento, con una televisión que explica poco, que muestra menos, que no hace mucha docencia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta gran contradicción que a mi criterio genera un problema. Yo creo que hay que pensar en un mecanismo que contribuya a mejorar las condiciones de trabajo de estos sectores, que están, en nombre del sacrificio, condenados a regímenes de trabajo que son muchas veces extorsivos, arbitrarios, abusivos, y que eso genera una especie de violencia interna contenida que puede terminar o en abuso de la fuerza o en la propia autodestrucción, como pasa. Hay suicidios, accidentes, ¿no?, entre los efectivos. Como antropóloga social, definime en pocas palabras represión. Represión, porque es casi un tema clave este. Yo creo que la represión está asociada siempre a un contexto, ¿no? Hay represiones que se justifican, que pueden ser justificadas, que son inclusive hasta legales, y otras represiones de las fuerzas de seguridad que son injustificadas, ilegales y abusivas, ¿no? Y yo creo que el caso sea uno o el otro depende mucho más, muchísimo más de la conducción política que de las fuerzas de seguridad. Depende mucho de lo que los políticos no hacen a tiempo de lo que allí ocurre. Es decir, hay medidas que no se toman con anticipación y terminan en desastre. Hay responsabilidad política. Totalmente. Siempre. En relación a eso también digo que tenemos categórica respecto de la responsabilidad del Estado argentino vinculado al accionar de las fuerzas. ¿Cuál es, a tu criterio, el camino más sensato a seguir con las mismas? Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho en las condiciones de laborales de ellos. Eso es muy importante. Hay que invertir mucho en reentrenamiento, no estar tan focalizado en los primeros años o año o meses de formación básica. Eso es importante, pero no es lo único importante. Es importante la selección, es importante la formación básica, pero es tanto o más importante todo lo que pasa en los 30 años posteriores de la carrera profesional de esta gente, que en general se ve desbordada por las exigencias y las demandas y por esa idea que tiene el Estado Nacional de que cuanto más policías, más seguros estamos, y que además convence a la gente de que cuanto más policías estamos, más seguros. Y más que cámaras falsa, también. Más cámaras de seguridad, que sabemos que ayudan a la justicia, pero no sé si evitan mucho los robos. Esto pasa en todo el mundo, no acá. Me parece que el reentrenamiento es fundamental, tratar de encontrar la manera de que estas personas tengan un espacio donde pensar lo que hacen, cosa que no existe, están atravesadas por la vorágine cotidiana, con poco descanso. No tienen espacio para pensar, eso se nota mucho en el trabajo de campo que yo hago, que hay un tiempo donde conversar sobre lo que va ocurriendo. Eso es muy importante. Y luego, otro que hay que tener muy claro es que estamos en una sociedad crecientemente desigual, donde el consumo y el dinero parecen ser como los grandes faros, ¿no?, que alimentan la vida de la gente,
Y eso es algo que las fuerzas de seguridad no pueden hacer nada con eso. O sea, los sectores pobres se están empobreciendo, pero desean las mismas cosas que tienen quienes pueden acceder a esos bienes y a esos objetos, y eso genera tragedias, ¿no? Y la verdad que el Ministerio de Seguridad no puede hacer nada con eso. Eso es algo que tiene que, ¿no?, contener el Ministerio de Acción Social, sobre todo el Ministerio de Economía, de Finanzas, el Ministerio de Trabajo. Y una cierta cosmovisión acerca de qué hace feliz a la gente, ¿no? Si es tener más cosas, ganar más dinero, o tiene que ver con otros, ¿no?, con otras aspiraciones. Yo creo que eso es algo que está presente en el mundo contemporáneo, es muy difícil ir contra eso. Y en el camino me parece lo que tenemos que hacer es que los sectores sociales pobres que también ingresan a la fuerza de seguridad para tener un destino, un horizonte posible, no estén atravesados por estas contradicciones y terminen, bueno, acabando con la vida de otros, ¿no? Creo que hay que trabajar en ese sentido. Gracias, espero que hayas estado cómoda. Sí, muy cómoda, muchas gracias. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.